Universidad Católica. Vamos a saber del líder, vamos a saber de la Universidad Católica, Juan Vera Valdés. ¿Quién es esa figura de Católica que tuvo la oportunidad de conversar contigo esta mañana? Una de las principales proyecciones que tiene el cuadro cruzado junto al Nacho Saavedra es Diego Valencia, delantero que ha tenido mucha titularidad también con la llegada de Gustavo Quinteros. Lleva 4 goles en el campeonato, 2 también por Copa Chile, y estuvo complicado en un momento por el accidente que tuvo en la intertemporada Universidad Católica, la fractura de cráneo. En esta conversación, en la primera parte, habla de su momento en Universidad Católica y también recuerda ese accidente que fue el 28 de junio. La palabra de Diego Valencia. Sí, nosotros, nuestro objetivo siempre es el partido que viene. Nos enfocamos en el rival que nos toca el fin de semana, así que nosotros buscamos ganar el partido, y si eso nos lleva a salir campeones antes, ideal. O sea, y tampoco no nos importa mucho el rival, sino que salir campeones mientras se vaya dando, y ojalá poder ir ganando todos los partidos que nos quedan. Y particularmente me da lo mismo con quien se dé, sino que cerrarlo lo antes posible y ya estar más tranquilo, y una vez que ya estamos campeones, idealmente poder seguir aumentando la distancia, no relajarnos. Diego, te llevo a una situación que se vivió específicamente el 28 de junio, lo que fue tu accidente acá en la intertemporada. No sé si recuerdas el momento, qué recuerdas del momento. Quizá en algún momento pensaste que a lo mejor no ibas a poder volver a jugar nuevamente. Sí, fue un día duro, difícil igual. Nunca pensé que no iba a volver. Siempre tuve la esperanza de que iba a estar lo antes posible. De hecho, siempre le he dicho que de mis primeras preguntas cuando desperté, porque yo quedé inconsciente, fue cuándo podía volver a entrenar. O sea, no había dimensionado tampoco el hecho, el golpe y todo. Y quería ya estar de vuelta entrenando. Entonces, mi cabeza siempre estuvo pensando en la recuperación, y también por eso se dio antes de lo esperado. En un principio se dijeron 3 a 4 meses y lo cumplí en un mes y 2 semanas, 1 mes y 3 semanas más o menos. Así que feliz. Diego, ¿cómo te proyectas en el cuadro cruzado? Se da mucho en el último tiempo que los jugadores jóvenes quizás ven una oferta del extranjero y salen rápidamente. ¿Tú cómo lo has pensado? ¿Cómo lo has analizado? Me gustaría mucho poder hacerme un nombre primero, agarrar una camiseta titular indiscutido, fortalecerme acá en Católica, un club donde te da muchas armas, donde los jugadores experimentados te enseñan mucho. Entonces puedo crecer bastante en poco tiempo. Entonces sí, me gustaría quedarme un par de años quizás, y cuando llegue algo ya poder salir. ¿Qué fútbol te gusta en el extranjero? ¿A cuál miras? ¿A cuál te gustaría irte después de tu paso por Católica? Me gusta mucho la Liga Española, la Bundesliga. Son ligas atractivas, donde hay muy buen equipo. También hay uno de mis referentes, Lewandowski. Siempre veo partidos donde está él, en el Bayern o en Polonia. Entonces me gusta esa liga. Diego Valencia, 19 años, primera parte del mano a mano con Juanito Vera Valdés. ¿Cómo proyectas la carrera de este futbolista, Luca? A mí me gusta, yo creo que, bueno, él se mete un poquito por la ventana al último sudamericano, y la verdad, viéndolo jugar en ese sudamericano, soy honesto, yo no lo tenía tan visto, uh-huh. Pero es un jugador muy interesante. Estoy hablando de por qué no estaba en ese sudamericano. Porque la verdad que termina siendo titular. La guerra. Sí, está bien, pero está bien. Son jugadores distintos, son con características distintas. Uh-huh. Valencia es un tipo que te cubre muy bien la pelota, que te sabe meter las diagonales. Es 9, ¿eh? Parto por eso, es 9-9. Guerra no es 9. Entonces, bueno, si Roble quería jugar con Villanueva de 9, que nunca ha sido 9, y con Morales abierto, y con Valencia, no sé, también por otro lado, bueno, es cosa de los entrenadores. Y así le fue. Bueno, a mí me parece un chico muy interesante, potente, grandote, que cabecea, sabe jugar el juego de 9 y lee bien, tiene mucho olfato, me gusta. Juan Cristóbal, ¿te gusta Diego Valencia? ¿Puede llegar más arriba? Sí, pero le falta para explotar. Ha tenido un momentito, el accidente que tuvo evidentemente lo retrasa. Tiene buen físico, tiene cabezazo, tiene gol, pero le falta, siento que le falta bastante. Y uno de los déficits que ha tenido Católica es el 9, porque cuando le pasaron la camiseta
no vamos a decir que decepcionó, pero tampoco marcó la diferencia como para quedársela. Entonces, es un jugador en proceso de crecimiento. A ver, los Valencia están en un momento muy importante, que seguramente la próxima temporada tendría que explotar. Tendría que explotar e irse consolidando. O sea, o lo otro sería que simplemente se quede y sea otro prospecto más que queda en una meseta nada más. Pero potencialmente un muy buen jugador. Todavía le falta explotar. ¿Qué más conversaste con Diego Valencia, Juan? Espera dar el salto también en la selección. Lo más probable es que esté en la nómina del preolímpico en la selección sub-23 después de vivir otros procesos con la selección sub-20. Analiza el recambio también que podría tener en la selección adulta, quizás más adelante algún lugar en la selección adulta de Chile, y también su referente en la delantera, pero su referente local. La palabra de Diego Valencia. Sí, obvio. Primero, para mí el objetivo es estar dentro de esa nómina, poder ir al preolímpico y ya una vez estando ahí poder pelear y ir a competir, más que nada. Tú que has estado en divisiones menores, ¿cómo ves el recambio este que tanto se habla en la selección adulta? ¿Sientes que se tiene que dar de golpe? ¿Tiene que ser progresivo? Sí, yo siento que se tiene que ir dando de a poco. Nosotros como jugadores jóvenes también tenemos que ir agarrando experiencia. Siento que sí hay material, ya se está dando de a poco con el profe Reinaldo, que ha estado llamando a varios jóvenes. Ahora el caso más cercano, el del Tommy Alarcón, que jugó y jugó muy bien. Ojalá se pueda mantener ahí y de a poco ir sumando más nombres jóvenes, y sería muy interesante, tanto para nosotros como jugadores más jóvenes, poder sumar nuevos jugadores que tienen mucha experiencia, que han ganado muchos títulos con la selección y poder aprender de ellos. ¿Te ves en un futuro siendo el 9 de la selección, el 9 goleador que quizás tanto le ha faltado el último tiempo a la Roja? Me encantaría, pero queda harto por recorrer, por aprender también. Así que estamos con toda la disposición de aprender de mis compañeros, de los profes, y ojalá más adelante poder ser lo que tú dices. Diego, lo último, hablabas del referente extranjero, Lewandowski, ¿hay alguno local? El Nico, me gusta el Nico Castillo. Me tocó vivir la etapa la segunda etapa que estuvo en Católica. Yo ya estaba aquí en las inferiores, así que lo veía mucho. También tengo una buena relación, no compartí camarín con él, pero tengo buena relación. Me gusta su estilo de juego y veo hartos partidos de él. Entonces también trato de fijarme en las cosas que hace, las cosas buenas, para poder imitarlas y adquirirlas y tener un abanico de posibilidades más grande. Y seguir ampliando la senda goleadora de la 30 en la espalda, ¿no? sí, puede ser también. Si bien es un número que es bien importante, también lo es para mí. Buena nota, Juan Vera Valdés, el mano a mano con Diego Valencia, que lo menciona el Nico Castillo como su jugador referente en el fútbol local. Hablando del partido de mañana y la visita a Curicó Unido, ¿qué nos cuenta? Sí, lo proyectamos, va en ruta el cuadro cruzado, el plantel de Universidad Católica, saliendo hoy desde San Carlos de Apoquindo para la concentración. Mañana el partido 17:30, el probable 11 que va a parar en la cancha de la Granja: Gustavo Quintero sería Condituro en portería, Rebolledo, Lanaro, Huerta y Parot en la última línea, Fuentes, Agüed y Pinares en medio terreno para dejar en ofensiva al Chapa Fuensalida, el Sacha Sáez y Edson Puch. No va citado Dubier Riascos, sí va citado Ignacio Saavedra. De todas formas lo va a cuidar, está entre algodones el Nacho Saavedra, el volante de contención de la Universidad Católica. ¿Tiene algún datito de Curicó Unido, Cristian Arcos? Sí, formación confirmada de Curicó, va con Deschamps al arco, va Opaso, Franco Bextol, Daniel Franco y Saavedra en la última línea, en línea 4, dos volantes de contención, Cisternas y Martín Cortés, que hace la del mixto, Calvito Espinosa de volante enlace, y arriba Cavaleri con García por los costados, y será en definitiva Gabriel Vargas, el arcángel. El arcángel. Que le ganó la pulseada a Sebastián Jaime. Para, ¿sabes por qué lo eligió? ¿Sabes por qué lo elige? Porque quiere tratar de atacar por bajo. No levantarle la pelota a Católica, sino por abajo. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.